Sí, sin duda es un esfuerzo transversal por instrucciones del señor gobernador y desde luego de la Secretaría de Guadalupe ya, donde nos pidió que coordináramos esfuerzos con la Secretaría de Administración y Finanzas a efecto de que de manera conjunta pudiéramos cumplir con los indicadores de transparencia que nos pide esta métrica y así poder alcanzar revertir la tendencia que traíamos del 28º lugar y ahora posicionarnos en el lugar número 5 a nivel nacional.